Hola hermosas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo otro diseño con tercera dimensión y este va a ser de una flor, solo que va a ser diferente a las flores que he realizado anteriormente. Como siempre me adelanto un poquito y ya tengo realizada lo que es mi uña de acrílico porque no quiero que sea un video tan largo ni que tampoco se me duerma mientras lo vean. De verdad quiero que aprendan y que lo lleven a la práctica. Aquí voy a utilizar, como siempre, un pincel para 3D y acrílico en tono blanco. Mi fondo lo pinté en gel con tono negro, esto para que resaltara aún más la tercera dimensión. Pero igual tú puedes cambiar el tono si lo prefieres de otro color. Aquí estoy tomando mi perla de acrílico y el primer pétalo lo voy a aplicar en la parte central, casi pegado a la cutícula. De ahí voy a comenzar a inclinar el pincel y comenzar a abrir la perla. Y esta va a ser con 4 pétalos que casi cubran por completo toda la uña. Si se fijan, voy poniendo pétalo sobre pétalo para que le dé este movimiento a la flor. Ahora con una perlita más chiquita, voy a comenzar a hacer el centro de la flor. Para este voy a realizar la flor básica que es de 5 pétalos. Si te fijas, solo aplico la perla y basta con una presión ligera para que le dé forma a este pétalo. Aquí tienes que tener mucha visión para que te quepan exactamente los 5 pétalos y que no te sobre ni mucho espacio ni tampoco la última perla te quede muy apretada. Chicas, platíquenme si realmente les han funcionado estos tips que les he dado para la tercera dimensión y déjamelo en los comentarios. Aquí para el centro de mi flor voy a aplicar estos hermosos balines en tono dorado. Son muy pequeñitos, así que los voy a colocar con el gel de construcción y un pincel. Van a ver lo padre que resaltan entre el fondo negro y el fondo blanco. Voy a tomar primero la perla de gel y posterior a esto voy a tomar los balines. Ya cuando tengas la cantidad que deseas, puedes comenzar a acomodarlos con unas pincitas. Esto lo vamos a curar en la lámpara y así es como queda este diseño. Espero que te haya gustado mucho porque a mí la verdad se me hizo hermoso. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que suba un video. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!